Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de Dualgerai y estamos en el capítulo 6 de Pokémon Esmeralda. Bueno, en el anterior capítulo ya sabéis que hemos conseguido la tercera medalla. Y ya nos quedan 4, mentira, 5. Gerai, no sabes contar. Como siempre. En fin. Bueno, ¿qué hacemos aquí? Supuestamente Blasco está por aquí, pero la importancia de este sitio es... Blasco está al lado. Vale, traducción, que está amargado. Mi hija es de lo más lanzado y apasionada. Ha estado cavando un túnel sin parar solo para poder verla. Mi hija está un poco preocupada, por eso va al túnel cada 2x3. En efecto, conseguí golpe roca para echarles un cable aquí. Esto era totalmente opcional, pero me apetecía hacerlo. Túnel Verdegar. Por supuesto, el equipo ha subido un poco y he tenido que quitar al Vertus un momento. A ver, esto es por aquí. ¡Oh! ¡Un montañero! ¡Es un sitio oscuro! Me va a acosar. ¿Cómo se llaman los hombres que pasan todo el día en las montañas? ¿Montañeros? ¿Montañeros, verdad? ¡Oh! ¡No me digas! Entonces, ¿por qué no llaman a los Pokémon que viven en las montañas Pokémontañeros? No sé, pero creo que es O sea, no tengo ni palabras para describir esa parida. Sí, imagínate, ¡es horrible! Montañero Miguel. Ay, chacho, Miguel. Vamos, Dante, que te comes a los Geodudes. Uno. Y me recibo pistola de agua. ¡Uy! 18. Geodude, no cambiamos de Pokémon. En serio. Los ataques hidrochorro y chapole a todo son inútiles. Macho. Pues vamos a ir a rematar esto. Adiós. Mis Pokémon se han quedado sin fuerza. Pues hay un otro Pokémon al lado. ¡Anda! Si Dante está evolucionando. Nah, no voy a pulsar la B, tranquilo. ¡Tachán! ¡Azumarill! Y no aprendes nada. Bueno, ya tenemos otra evolución. ¡Bien! ¡Uy! Encima va dando saltitos. A ver... ¿Veis? Aquí es donde quería llegar. Enter Maxi. A ver qué nos dice... Mi novia me espera al otro lado de esta enorme roca. Está trabajando duro en el túnel, pero no es... Solo para verme a mí, lo está haciendo por el beneficio de todos, es tan generoso. Sí, claro. ¿Quieres usar golpe roca? Slack usó rompe roca. ¡Tadán! ¡Wow! Has destrozado la roca que bloqueaba el camino. Creo que sí, ¿eh? Pero para demostrarte mi agradecimiento, quiero darte esta MO. Bueno, se me olvidaba que no era de todo voluntario, tenía que venir sí o sí, pero he decidido venir ahora. Esto contiene fuerza, si un Pokémon musculoso aprendiera este movimiento, podría mover incluso las rocas más grandes. ¡Clara! Ahora puedo verte todos los días. ¡Cariño, es maravilloso! ¡Iros a un hotel, anda! Anda, ven a descansar un rato a casa, ¿has trabajado tanto? Sí, claro. Bueno, y después de esto... Y de que a Dante le han crecido un poquito las orejas... Nos volvemos a nuestra aventura. Eso sí, antes quiero ver si... Sí, ya veo, un Pokémon grande y musculoso, Ya veo, Vamos al Pokémon Center. Sí, para que veáis la cantidad de Anon que he tenido que atrapar. Venga, vamos. A ver. Si digo la bici, es la bici. Vámonos. Y bueno, nuestra aventura prosigue arriba. Dos tíos, combate doble. Este es mi tipo preferido de Pokémon. ¡Qué hastio! Espero que des un poco de emoción a mi vida. Ostras. Porque nos enrolláis entre vosotros, en serio. Tirto y Anabel. Sandrius, Roselia.
Acerté entonces con los tipos de Pokémon. Uy. Castillo subió al 18. Y Lira al 21. Lira intenta aprender paz mental. Pues va a ser que sí, tío. Para tener gruñido prefiero paz mental. Adiós. No te vayas todavía. ¿Qué piensas de mi Pokémon? Que es horrible. Aunque me encanta Sandrio, pero en fin. Pues vaya, me parece que ha sido demasiada emoción de una vez. Sí, sí, enrollas entre vosotros. Es que es en serio. Aquí hay otro combate doble. Macho, que otros entrenadores hay. Lugar de los entrenadores, sí, es... La cueva de desafío no sé si hacerla, pero ya veré. Aquí hay otro combate doble. ¿Vienes de Malvalona? No, vengo de mi casa. Pues debes de rebosar de energía. Lo dirá por el gimnasio. Quien lucha con el estómago vacío como yo, pelea de forma temible. Bianca y Airo. Oh, vale, es Rumis y Nubel. Mira, como Nubel es de tipo tierra. Bueno, se me olvidaba también que era de tipo fuego, pero porque... ¡Jaja! ¡Confundido! Y aún así, no funciona. Venga, adiós al Nubel. Adiós. Ay, 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 esto es demasiado para mí. Ah, desfallezco. Y todo por un elixir. Joder, macho. A ver qué nos dice. He retado a la familia estratega, pero los cuatro combates seguidos son muchos combates para mí. No voy a hacer esto, aviso. Sería dedicarle un episodio y no quiero. Así que seguimos para arriba. Vale, si tenía que traer a Les Rumi. Bien. O sea, al Rumis no, al Slakoth. Que al final lo acabaré llamando Félix. Que casi nunca sale. A ver. Pues nada, Alberto, te quedas en la caja hasta nueva orden. Venga, gracias. Esto es otro combate doble. Debería haberlos curado, pero soy así de listo. Mira aquí, qué suerte. Qué suerte encontrar una estrella justo aquí. ¿Qué estrella? ¿Qué hablas? ¿Qué dices? Estoy listo para grabar. Lo que estaréis listos es por un combate. Periodistas Gaviteo. Wisru y Magneman. Lo bueno de estos periodistas es que cada vez que te encuentres con ellos te enfrentas. Da igual si es una vez, dos veces. Pero son bastante fáciles. Venga, adiós. Sí, sin duda hemos encontrado una estrella. Vaya notición. Asombroso, qué flipe. Pero ¿quién eres tú? Sabía que había encontrado algo bueno cuando te vi. A ver, te voy a explicar. Viajamos por todas partes entrevistando a todo tipo de entrenadores. ¿No, Dedicari? Sí, sí, sí. Espérate. Lo que pienso de ella, Has sabido sintetizarlo bien. Esto está hecho de manera informática. Venga, pues adiós. No sé quién eres ni a dónde vas, pero sé que vamos a enfrentarnos. Irene. No diré nada con Irene. Sí, venga. Es que paralizarme es lo peor que puedes hacer. Malware. It's malware. Uy, venga, gracias por curarme. Tu técnica es tan buena que estoy muerta de envidia. Oh. No fastidies. Oh.
Estoy en racha y mi Pokémon también. Ya empezamos con la estrategia, guarra. Pero de nada te sirve. Mi Pokémon ya no va a querer salir a la vuelta de la esquina. En fin. Bueno, podéis comprobar que aquí no podemos avanzar. La tormenta de arena es demasiado fuerte y no se puede avanzar. Dime que tengo que sea... Creo que me las dejé todas en el gimnasio, la super cosa. Este tiene pinta de dominguero chungo, así que... Soy fuerte psicológicamente, perder no me supone ningún trauma. Ah, ¿no? Lo comprobaremos ahora, Leandro. Nuzleaf. ¿Cómo puedo fallar un paralizado? Ah, que no afecta. Jaja, parece que en este episodio en parte los hackers están de mi parte. No entiendo para qué se sube el ataque especial si me está haciendo rapidez, que es ataque físico. ¡Buah! ¡Uy! ¡Llorón! Ya veo que estabas adaptado, ¿no? Cuando sales de picnic tienes que cantar a pleno pulmón. ¡Venga, canta conmigo! ¡Uf! Paso de cantar contigo mientras tenga junto a Iglu. Uy. No, hombre. Va, déjatelo así. ¡Wow! ¡Qué fuerte eres! Tengo las piernas fuertes como un roble de tanto subir y bajar montañas. No me van a flaquear tan fácilmente. Eso siempre dice todos y al final acaban llorando. Uy, adiós. Castillo sube al 20. Como quiero subir los dos al momento. Uy. Derrotaste a Montañero Tarsi. Ay, me ha dado un calambre. Es. ¿Puedes pasar unas ventas que hay en mi mochila? No, eso es mi Pokémon. Vaya excusa que ha puesto para que le dé el teléfono. Teleférico, no sé si funcionaba. A ver, por aquí. No me acuerdo si funcionaba, voy a mirarlo. Ah, no. ¿Tú crees que nuestro líder va a despertar de verdad esa cosa? Eso parece, colega, pero se ve que necesita un meteorito para hacerlo. Ah, ya lo pillo. Por eso los demás han tirado para Pueblo Pardal. Afirmativo, y hasta que vuelvan por aquí no pasa nadie. El equipo Magma. Jajaja, ja, ja, ¿qué tal si luchamos un poco tú y yo? Jajajaja. Ja, ja, ja. Lo siento, pero. Yo siempre creo que vaya por nada. Macho. Uf, no me fío de que el ira esté paralizado, pero no tengo más remedio. Dios, doble. Venga, hombre. Baltasar, he perdido, jajaja. Ja, ja. Baltasar, ¿ya estás en la montaña? Curioso. ¿Qué me sale aquí? ¡Un Numel! Pero no lo vamos a atrapar. Un Torkoal. No me gusta mucho Torkoal, la verdad. Pienso que es un Pokémon tortuga, ¿no? Ruta 112. Otro combate doble. He atrapado unos Pokémon alucinantes de la seda ígnea. ¡Mira, mira! ¡Oh, qué placer cruzarme contigo! Estoy deseando luchar con una persona tan especial como tú, si no me conoces. Briano y Shaila. Numen y Skurmish. Joder, pues he elegido Manti. Bueno, venga, va. Slugma. Me paralizan. O sea, fallo yo y me paralizan a mí. Castillo aquí no puede hacer gran cosa. Y me hacen bostezo así, cretino, de verdad.
Ahora sí que se dormirá. Lo normal. Toma, agua. Menudo palizón me has dado. Oh, qué fuerte eres, ¿no? Qué pues en mí de asombro. Dios, ¿en serio que no hay ningún centro Pokémon por aquí? Aquí está el desierto otra vez. Ah, mira. ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Anda, qué guay. Me he construido mi propio cuartel general aquí gracias a un movimiento Pokémon. Tengo una idea. Te daré esta meteva. Venga, va. Da, daño secreto. Para mí la mejor mete de este juego. Por el tema de las bases secretas. Esa parte me gustó. Ah, a ver esta casa. Posada de la abuela. Dale descanso. Oh. Abuela. Abuela. Ay, ay. Tus Pokémon parecen agotados. Es mejor que descanses aquí. Es lo mejor. No, gracias. Uy, por aquí se podría subir si tuviera la bici rápida, pero no. ¡Eh! Tus Pokémon tienen pinta de tomarse esto muy en serio. Enfrentémonos a ver qué pasa. ¡Wingull! ¡Oh, oh! La ha cagado sacando Sifre. No, ahora sí que la ha cagado. Y usa pod. Ah, ahora están los entrenadores, de verdad. No, me. Sacamos a la loca en HQ. Roselia, Roselia. Podía haber sacado a Lira tranquilamente, pero. No es que tengan pinta de tomárselo muy en serio, es que lo hacen. Vaya. Vaya excusa que tienen los entrenadores, ¿eh? ¿Y estas piedras? Ruta 113 y allá la ruta 111. Skarmory. Spinda. Oh. Oye, no. Oh. Por Dios, que no me salga otro. Vale, este sí pudo ir. Vale. Lo que tú digas, si caminar mola. ¿Sabes por qué está Chachi estar por aquí? No sé, dímelo tú, Hilo. Trapinch. Y te paralizas, 2 por 1. Castillo se está luciendo en este capítulo. Al 21. Ah, esto no es nada, Chachi. Un Slugma. ¿Qué pone aquí? Pistas para entrenador. Después asignar uno. ¡Oh, no me digas! Hola, Yerai, soy Dan. ¿Qué Dan? ¿Qué tal te va todo, eh? He estado todo este tiempo luchando, pero no he ganado demasiadas veces. No acabo de pillar el tranquillo. Bueno, que te vaya bien. Ah, y para eso me molesta. Ya están los de los propios juegos interrumpen en los gameplays. Oh. Usa este parasol para proteger a mi querido Nubel de esta horrible y pegajosa ceniza volcánica. Vale, Miranda. Ya sabemos el Pokémon que tenía. Uf, luchar con el parasol es agotador. No, sinceramente, no sé qué haces con un parasol, pero en fin. ¿Qué teníamos que llegar? Porque dijeron que teníamos que ir al donde. ¿Espina con 5 rayos? ¿Desde cuándo? Y voy la hago drenadora, es que yo soy así de inteligente. Venga, hombre, encima el boroto. Joder, con el Spinda, qué troll. Pues voy a atraparlo, y aunque sea hembra, no se fastidia.
Lo acabé usando, pero para el segundo equipo. Ué. Ué. Ay. Me va a matar cuando lo haga, pero... En fin. Venga, Crawler, para la caja. ¡Mika! Este calor me da sueño, lucha conmigo si estás despierto. Jeje, que con estas alas te voy a... O sea, me ha visto antes el de lejos y después el de cerca. Venga. Fifi. Fifi, dice. Ah, y encima saco el mono. ¿Esto qué es? Un chiste, ¿no? Hombre. Y sí que falla dos veces, que esto es increíble. Venga, hombre. La que subía lo hecho, es que no quería que subiera. Shiloh. Vale, adiós al Marril. Y un lombre. Vamos a meterle un pistola agua al silo y al hombre. ¡No! ¿Pero qué hace un hombre con terremoto? Venga, hombre. Que alguien me explique por qué un hombre tiene terremoto, ¿eh? Adiós a Silcre. Parece que por una vez Lyra va a aguantar todo el capítulo. Bueno, bien. Seguro que estoy soñando, no puedo haber perdido. Joder, casi me derrotáis. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¡Purky! No me digas por qué, porque encima tenías Pokémon cheto. Ciudad Pardal. Y aquí es donde lo del meteorito. Un poco más abajo. Hola, ¿quién eres? Ah, te llamas Yerai, ya veo que entrenas Pokémon. Por lo tanto, usas mi sistema de almacenamiento de Pokémon. He llegado a esta conclusión por un simple proceso de deducción lógica. Sí, más o menos porque he ido directamente al ordenador. Hablaste conmigo porque querías acceder a algo en este PC. Sí, quería dejar al mono. Pero si no me he presentado, perdona, yo soy Aredia. Me alegro mucho de conocerte y saber que usas el sistema de almacenamiento. Cuando puedas ven a verme a mi casa, vivo en la ruta 114, más abajo. Mover Pokémon. Aquí tenemos al Crawler. Evita la confusión. No, ha salido algo neutro. A ver, Albertus, que no ha salido casi en todo el capítulo y se ha salido el mono. Casa del tutor de movimientos. Esto es un Azurrir. Sí, y creo que lo vamos a ir dejando aquí, porque en el siguiente capítulo la cosa se va a poner bastante movidita, así que espero que os haya gustado, gracias por ver el vídeo, visitar el canal y hasta el próximo vídeo.